transición del equipo de transición, tanto de la parte saliente como en nuestro caso de la parte entrante. Tenemos a la Auditoría Superior del Estado, que viene a fungir obviamente como el promotor y que nos va a ayudar a coordinar estos trabajos de manera correcta. Hoy ha habido una buena comunicación con la presidenta del Consejo de Huejutla, y que precisamente esa es la intención, ¿verdad? La armonía y sobre todo el respeto, y poder llevar en orden esa entrega-recepción de aquí al día 14 de diciembre.